Vamos a dar inicio a la segunda mesa de conversatorios programados para celebrar los 50 años de la comunidad del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Les recuerdo que en la mesa del pasado miércoles 20 de abril, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el diálogo que condujo nuestro colega aquí presente, el doctor Ernesto Treviño, alrededor de idear, formar y construir instituciones académicas. En esta mesa intervinieron los doctores Carmen Blázquez, Alfonso Avilés, Ricardo Corzo y Giovanna Zelaya, quienes se incorporaron al instituto en diversos momentos de su desarrollo e intervinieron en distintos procesos que confluyen en lo que ahora es el instituto que todos conocemos. Hoy nos acompañan en la mesa Filiberta Gómez, Adriana Naveda y Ernesto Treviño, todos doctores de y Alberto Olvera, que está con nosotros a la distancia, lo pueden ver ahí, pues todos académicos muy conocidos en la política universitaria y en la academia, y a los que les voy a pedir a cada uno de ellos, comenzando por Adriana, que hagan una breve semblanza de su trayectoria y también el año en que ingresaron al instituto, para que nos dé una idea de los distintos momentos en que ustedes ya estaban integrados a la trayectoria del instituto. Adelante, Adriana, por favor. Hola, mucho gusto de estar aquí en el instituto nuevamente después de 7 años de haberme jubilado. Veo caras que hace rato que no veo, estoy contenta. Bueno, yo estudié historia en la Universidad Veracruzana y después fui becaria en el Centro de Investigaciones Históricas en 1974. En 1984 me integré al cuerpo de investigadores con medio tiempo, posteriormente, obviamente, tiempo completo, y después en este instituto hice el doctorado en historia y estudios regionales. Mi especialidad desde que entré al instituto ha sido la investigación sobre la presencia de los esclavos africanos que llegaron a México, y mi línea de investigación ha sido pues siempre la colonia, la esclavitud y la colonia. Fui de la segunda generación de becarios, de la cual vamos a hablar después, y pues bueno, dejo la palabra a que se presenten los compañeros. Y gracias, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tú, Filiberta, y después Alberto, y después se cierra Ernesto. Pues buenas tardes. Yo hice también mis estudios, buena parte de ellos, en la Universidad Veracruzana. Estudié la licenciatura en Antropología Social, luego una especialidad en Negociación Colectiva. Y en ese andar fue que conocí al doctor Ricardo Corzo. Cuando estaba yo haciendo mi tesis de Antropología, en el centro, entonces se trabajaba mucho a los grandes grupos de la población, obreros, campesinos, estudiantes, y él me dirigió mi tesis de licenciatura. Así, como muchas veces lo iba a buscar, sabía que estaba ahí en el Centro de Estudios Históricos y me llamó la atención ese ambiente. Eso fue en el 84, cuando yo pedí venirme al Centro de Estudios Históricos y me otorgaron el cambio de adscripción. Yo ya había ingresado desde el 80 a la Dirección de Investigaciones. Entonces, de ahí pasé acá. Y la verdad, me encantó el trato de todo el personal, pero en especial los investigadores, que eran bastante rigurosos en los seminarios de trabajo. Sin ser yo todavía miembro del centro, revisaron mi tesis y la primera vez pues fue un severo regaño casi. ¿Cómo me atrevía yo a hacer una tesis que no tuviera un capítulo de historia?
Y así fue como llegué al instituto. Después, el doctorado ya lo hice como parte de otro proyecto del propio instituto, que tenía un convenio con la Universidad del País Vasco, donde durante 6 años el profesorado vendría a dar las clases, y porque era mucho más barato para nosotros que ir el grupo al País Vasco. De la primera generación estuvimos 14 alumnos, entre ellos varios investigadores de aquí de la universidad, por ejemplo, Cristina Millán, estuvo también Horacio Guadarrama, Olivia Domínguez, Héctor Cuevas, que después fue director del Instituto de Antropología, del Museo de Antropología, y más compañeros. Éramos 14 los primeros. El proyecto fue muy exitoso. En esos 6 años se titularon 42 doctores. Y fue algo paralelo al proyecto doctorado de aquí del instituto. ¿No? Y ya después mencionaré a qué fase de la trayectoria de la propia universidad corresponden estos logros. Gracias, Willy. Alberto, por favor. Ok, buenas tardes. Gusto saludarlos a todas y a todos. Es un placer estar en este evento conmemorativo de los 50 años del instituto. Yo me incorporé al mismo en 1981, mediante un concurso de oposición, que supongo que fue el primero de los primeros concursos de oposición para ingresar al instituto que hubo. Antes había yo trabajado un año y medio en el Instituto de Investigaciones y Estudios Económicos Sociales del IESES. Yo estudié economía en la Universidad Veracruzana a nivel de licenciatura, de manera que mi trayectoria difería un poco de los demás colegas que habían egresado de la Facultad de Historia o de Antropología, como el caso de Philip. Yo venía de un campo que no parecía ser tan cercano a el expertise de los pocos colegas que en ese momento integraban al instituto. Es de decir, que mi interés por entrar a trabajar a este centro de investigaciones históricas radicaba en la oportunidad de salir de estudios económicos muy poco interesados en la problemática social, y mi deseo de trabajar en temas referentes a la realidad social y política de Veracruz me llevó a buscar este empleo que, por fortuna, obtuve. Al igual que mis demás compañeros que estamos en la mesa y en la mesa anterior, nuestro ingreso al centro se dio cuando apenas teníamos la licenciatura. Esto se debía a que en esos tiempos la universidad pública en todo el país estaba en expansión rapidísima. Uh-huh. Se abrieron plazas con mucha velocidad, en cantidades inimaginables en nuestros tiempos. De manera que con la sola licenciatura, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad extraordinaria de entrar a ser investigadores de la universidad. Lógicamente, en los años 80 todos nos vimos compelidos de una manera o de otra a formarnos ya siendo investigadores de la universidad, y en ese contexto yo me vi obligado, digámoslo así, a hacer la maestría y el doctorado. Obligado porque no pude entrar al Sistema Nacional de Investigadores que se creó en 1986 por no tener un posgrado. De manera que debo decir que le agradezco al SNI que me obligó a hacer un posgrado. Y hice estos estudios de maestría y doctorado en la New School for Social Research en Nueva York. Una oportunidad extraordinaria con una beca Fulbright. La obtención de esta beca fue posible porque en los años previos a esta solicitud había hecho ya una carrera investigando la historia social de los obreros petroleros de Costa Rica y acompañando en ese sentido la agenda de investigación del Centro de Investigaciones Históricas de los 80s, que se centraba en los movimientos sociales de obreros y campesinos en los años 20 y 30. Estábamos estudiando
La consolidación del régimen revolucionario, específicamente en Veracruz, pero centrando nuestra mirada en los movimientos sociales. Entonces, ese es el contexto en el que yo ingreso al centro y también el tiempo en el que yo hago mis estudios de posgrado que me conducirán a cambiar radicalmente la temática. Yo hice mi maestría y doctorado en sociología política, de manera que asumo en la siguiente fase, platicaremos un poco de lo que fue la agenda siguiente. Antes de terminar, quiero subrayar que a pesar de que el Centro de Investigaciones Históricas nació con esta vocación de estudios críticos desde la perspectiva de movimientos sociales, la verdad es que no estábamos investigando los problemas contemporáneos de Veracruz. Y permítame decir que los años 80 fueron un tiempo terrible desde el punto de vista de una crisis económica estructural, de una movilización social formidable, que acompañamos la mayoría de nosotros casi desde la militancia, algunos otros lo hicimos también con estudios descriptivos, pero quisiera subrayar desde ahora que la mayoría del instituto estuvo involucrada en los movimientos sociales de la época, sea el intento fallido nuestro de democratizar el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad Veracruzana, sea apoyando movimientos rurales o obreros que se produjeron en esos tiempos. Esto era el ambiente de lo que era la Unidad de Humanidades en esos tiempos, a cuya historia estamos profundamente ligados desde el origen. Muchas gracias, Alberto. Ernesto. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con Adriana, con Leti, con Filiberta, con Alberto y con las personas que están en el auditorio el día de hoy aquí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Estoy contento por varias razones. Una es que estos días en los que estamos grabando estos programas cumplí 9 años de haber ingresado a la universidad del instituto. Uh-huh. Yo llegué en el 2013 a través de un concurso de oposición, pero yo ya conocía el instituto antes de llegar. Lo conocí indirectamente porque siendo estudiante de la licenciatura en pedagogía de la misma universidad, mi primer contacto fue indirecto a través de Ruffinelli y de varios profesores de letras que antes habían estado vinculados al extinto Instituto de Investigaciones Humanísticas a través de Lingüístico Literarias. Después de la licenciatura hice una especialidad en investigación educativa y ahí me pusieron como director de tesis a un investigador de este instituto porque la especialidad no contaba con su propio personal y ahí conocí al doctor Alfredo Zabaleta, quien me dirigió mi primera tesis de posgrado. Uh-huh. Un poco después hice una maestría en educación en la Universidad Pedagógica y ahí continué el vínculo con profesores del instituto y de la universidad. Yo siendo universitario, la verdad es que nunca perdí el vínculo. Después me fui varios años a trabajar a Ciudad de México, hice el doctorado en el CIMVESTAB, una parte en Ciudad de México y otra parte en la Universidad de Wisconsin, y cuando terminé el doctorado yo pensé que ya no regresaba a México, seriamente pensé en quedarme, pero la vida me trajo de regreso. Y después de un rato aquí, mi primer trabajo como investigador fue en Querétaro, en el CIDET, y estando allá me enteré de que había una plaza para estudiar políticas públicas, violencia, que era uno de los temas que yo había cultivado paralelamente a mi línea principal de investigación, que era políticas educativas. Entonces, felizmente me incorporé al instituto y entonces, desde que llegué y hasta el momento, me he dedicado a cultivar un diálogo que me parece muy interesante, interdisciplinar, en torno al tema de la política, las políticas, la movilización y una cosa que a mí también me ha interesado mucho, que es la dimensión discursiva de los procesos sociales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todas y todos. Hablando de las diferentes trayectorias, pues nos da cabida para abrir la puerta al tema de la mesa, que es el instituto en la trayectoria de la universidad y, por extensión, la universidad y las dinámicas, las políticas sociales, en fin, todos los planes de desarrollo de la universidad dentro del instituto, cómo convergieron ambos y cuáles fueron las dinámicas que llevaron a los distintos procesos de consolidación del instituto. Aquí, tanto Adriana como Fili y el mismo Alberto
han hablado de un papel que me parece fundamental en los comienzos, digamos, en el paso del centro a instituto, que es el papel que jugaron los seminarios. Yo también recuerdo los seminarios sobre la clase obrera o sobre la formación de la clase obrera, los movimientos campesinos y cómo, digamos, la vinculación y la docencia se logró a través de estos seminarios donde entraban los becarios, no todavía del SNI, sino los becarios propios del instituto y también los prestadores de servicio social, cómo se incluían en estas dinámicas. Y cómo entonces se fue dando, o sea, ya que vamos hablando de estos turbulentos años 80, donde efectivamente podríamos decir una parte de la agenda de investigación del instituto respondía a dar respuesta a problemas históricos a problemas sociales eminentes, pero con una agenda historiográfica o sociológica. ¿Cómo se fue, creando este cambio? ¿Cómo se dio esta transición y cómo respondieron los académicos del instituto a estas transformaciones desde sus puntos de vista? O sea, ¿cuáles fueron las dinámicas tanto internas, propias del desarrollo del instituto, y cuáles fueron las dinámicas externas que un poco propulsaron o motivaron el otro tipo de transformación, digamos, del centro ya a instituto? Y después les digo, si me lo permiten, en este primer momento quisiera yo que habláramos sobre eso y después vamos a hablar ya de lo que podría ser la consolidación y la profesionalización ya en estricto sentido de lo que hablaba Alberto, ¿no?, a partir del SNI y de otras políticas federales. Uh-huh. Así que le cedo la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Este es un diálogo. Vamos por tiempos históricos, ¿no? Yo me voy un poco más atrás, que es en la época en que se funda el Centro de Investigaciones Históricas, Centro de Estudios Históricos, en el cual yo formo parte de la segunda generación de estudiantes de historia que ingresamos a este centro. El centro se forma en el 72 y llegan investigadores muy preparados, doctorados del Colegio de México, que había una diferencia entre los maestros de la Facultad de Historia, francamente, que muchos de ellos tenían limitaciones porque no eran en realidad académicos, muchos eran licenciados, abogados, políticos y algunos hasta médicos, y que era de mucho, para ellos de mucha importancia, o socialmente o académicamente, el dar clases en la universidad. Entonces, yo me acuerdo que teníamos unos maestros fatales donde venían y nos recitaban la historia como si estuvieran dando un discurso político, ¿no? Y de repente llegan estos maestros del Colegio de México con doctorados que por lo general los habían hecho en Austin o en el Colegio de México y fundan este instituto, y lo que ellos tenían en mente, pues, o su proyecto académico era unir la docencia con la investigación, que eso era una novedad en todo México, ¿no? Que ya estaba sucediendo en la Ciudad de México y desde luego en otros países, en Estados Unidos, de donde ellos habían estudiado, algunos de ellos. Entonces tuvieron muchos problemas para entrar en la Facultad de Historia, porque para estos maestros, que les digo, algunos eran historiadores, otros filósofos, les costaba trabajo, sentían un poco la competencia, ¿no? Y se veían, no sé, sentían cierto, se pusieron a temblar, digámoslo así. Entonces empezaron a colarse dando una clase, a veces daban clases que no era su especialidad. Por ejemplo, Takako Sudo nos dio Historia de Estados Unidos, y fue la primera vez que yo en la Facultad de Historia me dejaron leer un libro
Así, así estaba en aquel entonces. Quizás fue el periodo que a mí me tocó, quizás más adelante, más atrás, la facultad tuvo un periodo más con maestros mejor preparados, pero bueno, yo estuve 2 años estudiando en Puebla, en la universidad, en la UAP, y porque mi papá decía que estaban los comunistas en Jalapa, ¿no? Entonces me mandaron a Puebla y resultó que los comunistas estaban allá y luego ya me vine aquí, pero fue un desfase terrible para mí porque todos mis compañeros sabemos que nos venimos a la capital a estudiar, a la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces sí sentí un desfase en la Facultad de Historia. Y cuando empiezan a darnos clases, los maestros, los doctores del Centro de Investigaciones Históricas, pues aquí nos interesaba de verdad la historia, pero la historia para investigarla, porque en realidad también la Escuela de Historia preparaba mucho a los maestros que habían estudiado la normal y los preparaba para ser maestros de historia en secundaria y en prepa. Y de hecho, muchas investigaciones que la gente que se tituló, que no era mucho en la Facultad de Historia, hacían unas tesis muy generales, no basadas en fuentes primarias, que esto fue lo que fue novedoso mucho para los estudiantes también. El darnos cuenta con estos maestros más preparados que la historia no era repetir los hechos históricos, la historia patria, ¿no? Sino los hechos comunes, ¿no? La historia social, la historia, la microhistoria, pues, que eso era lo que estaba de moda entonces en México, y que estos doctores vinieron un poco a abrir, a enseñarnos. De los primeros que se fueron a estudiar al Colegio de México fue la doctora Carmen Blázquez, que después se uniría con nosotros, y muchos de estos maestros que estaban en el Centro de Investigaciones Históricos fueron los que dirigieron las tesis de las generaciones que estudiaron, que se vinieron a los seminarios que ellos abrieron. Y yo creo que nos recibimos como unos 10 o 12 personas de las primeras dos generaciones o tres generaciones de becarios. ¿Cómo llegué yo al centro? Pues bueno, teníamos a esta maestra, también fue maestro Aurelio de los Reyes, Lothar Naut. Entonces, ellos venían invitados por el Centro de Investigaciones Históricos, pero de alguna manera daban alguna conferencia o algún seminario o algún semestre en la Facultad de Historia. Y fue así como se dio este vínculo y esta apertura entre la docencia y la investigación, ¿sí? Yo llegué a trabajar con la doctora Takako Sudo, quien abrió un seminario sobre historia colonial y entramos 4 becarios, que casi todos estudiamos, 5 becarios de mi generación, 4 estudiamos la colonia, uno estudió las cárceles, la cárcel de la Cordada, en casi todo era el siglo XVIII, yo con la esclavitud, otra amiga con el estanco del tabaco y otro compañero con las milicias en Córdoba y Orizaba. De estas 5 nos recibimos 2, pero bueno, ya era mayoría para lo que era cuántos se titulaban en la Facultad de Historia. No había titulaciones, ¿sí? Antes había habido otra generación, que era la de Pepe Velasco y 4 muchachas, que no me acuerdo mucho su nombre, Laura Lima. Bueno, Pepe Velasco ya les sabrá o les podrá platicar de ellas. Y de ellas, pues al menos 4 se recibieron de su grupo. O sea, ya 4 más 2 son 6. Después vino y también del grupo de ellos era, nuestro compañero Abel y Cosco.
Cosco se recibió con un trabajo de la colonia, pero es la primera generación de estudiantes. Y también Abel Juárez, con este, también con una tesis de, creo que del siglo XIX. ¿Sí? Después nuestra, seguimos estos que les hablé, estos cinco estudiantes que más bien todos nos fuimos a la colonia. Y luego siguió el grupo de Ana Laura, Bernardo, que fueron dirigidos por diferentes investigadores, porque lo que se hacía aquí en el centro, se hacían seminarios, y si alguien necesitaba una asesoría de alguien que trabajaba en la UNAM o el Colegio de México, se hacía como todo el contacto para traerlo o para que este estudiante fuera. Se hacían conferencias abiertas que enriquecían mucho a los estudiantes, y así fue como muchos estudiantes de la Facultad de Historia pasamos de ser maestros de escuelas de prepa o secundaria a hacer investigaciones y tener mucho más conocimiento y llegar al doctorado. Después hubo más generaciones atrás de nosotros. A la primera generación se le llamábamos las de las chulis. Después nosotros no sé si teníamos apodo, y los que siguen tampoco, pero después de las últimas generaciones del Centro de Investigaciones Históricas les decían las neochulis, que eran todas así muy peinaditas y arregladitas, nada hipiosas como las otras en medio, otras generaciones en medio. Y bueno, en realidad eran seminarios los que teníamos nosotros. Y estos seminarios eran 5 o 6 integrantes que siempre eran abiertos a estudiantes de la Facultad de la Escuela de Historia, pero que ellos no tenían interés, porque su interés era sacar el título y regresarse muchos a su pueblo a seguir dando clases, pero ya en las secundarias, ¿no? Y ya después es que se lleva un poco a la fase de, bueno, pasa de ser centro a ser instituto, y bueno, eso ya se los dejo a Libertad, ¿eh? Sí. Nos hables eso de cómo pasa. Y también en qué momento, por ejemplo, estamos hablando de los años 80, en qué momento los profesores de históricos pasan a hacer o a crear o a apoyar la creación, por ejemplo, de facultades como la de sociología, ¿no? ¿En qué momento? Pues bueno, Ricardo Corzo fue nuestro primer director. Entonces, esas cosas, esas dinámicas, cómo se integran y cómo es que se van dando esos nexos y esas aperturas disciplinarias, ¿no? Filip. Gracias. Pues sí, el centro fue un espacio con una mística de trabajo muy, muy importante. Aparte de los seminarios, se empezó a tratar de rescatar fuentes históricas para sustentar precisamente las investigaciones. Y al modo de que incluso el archivo de notarías de Córdoba terminó en la Biblioteca Central, todavía está ahí ese acervo listo para que los estudiantes lo aprovechen. Y había también, hasta las secretarias se sumaban con nosotros, ¿no? Tuvimos dos secretarias, Silvia y Rosy. Que duraron muchos años con nosotros y pues casi que adivinaban lo que hacía falta. Uh-huh. Ahí lo importante es que la misma universidad estaba creciendo en paralelo, abriéndose más escuelas, más espacios, y se dan cuenta que son importantes los posgrados y que los profesores se titulen, se profesionalicen para dar una mejor educación. Se dan becas, muchas becas, proceso que va a culminar en los 90s con el doctor Gidi. Uh-huh. Él va a llegar incluso, si bien era una política nacional, alienten a sus profesores a tener posgrados, también se llevó a cabo una política interna pues muy favorecedora. No había problema en que te dieran licencia, una comisión académica, para que fueras a donde querías. Y si tú lograbas los estudios, como fue mi caso, que obtuve la maestría, al regresar te daban un bono de 10,000 pesos, que incluso ahora serían buenos, ¿no? Para el doctorado, 20,000. Entonces, eso eran así como los ganchitos que andaba por ahí
para ver quién se dedicaba de lleno a la investigación. Ya no podían aceptar tener tantos pasantes como profesores de tiempo completo, eso se empezó a ver mal. Lo importante era que ya se obtuvieran el grado. Y se hacía cierta promoción a través de los seminarios. Se generó la formación de academias, ya como una política general también en todas las áreas. Se siguieron abriendo centros e institutos de investigación y destinándose un presupuesto para estas actividades. Si bien primero era solo alumnos, docencia, no, ya para los mediados de los 80s y 90s va a ser también para el posgrado como algo muy, muy importante. Y pues bueno, yo debo decir que me fue bien porque logré obtener primero la maestría y después el doctorado, ¿no? Estando con un trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿qué hacía la institución? Te mantenía tu sueldo de trabajo completo y aparte la beca que tú lograras obtener. Pues qué generosos, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Bueno, y ahí quizá quisiera yo un poco ubicar la temporalidad. Hablamos de los años 80 primero, la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Eso fue, creo, un gran acicate, como mencionó Alberto, para que muchos investigadores o profesores incluso entraran en esta espiral de profesionalización. Y digamos, eso fue antes todavía que las políticas de los perfiles deseables y de los cuerpos académicos. Y ya en los 90s es que entramos en la cuestión de los posgrados y, digamos. Alberto, a ver, tú platícanos sobre estas dinámicas, cómo tú entroncas esta trayectoria del instituto dentro de estas políticas tanto internas de una espiral de profesionalización que llevó a mandar a mucha gente fuera del país incluso a hacer posgrados y cómo también, bueno, un balance fue positivo en muchos casos, también negativo, muchos nunca se doctoraron realmente. ¿Y qué eso ocasionó para la consolidación del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales? Que obviamente, como ha mencionado Adriana, creo que jugó un importante papel por ser uno de los primeros centros de investigación, o sea, que vinculó realmente la investigación con la docencia y la formación de cuadros académicos. No sé cuál es tu opinión, Alberto, al respecto. Quisiera empezar por situar históricamente estos procesos porque vi que llegaron algunos jóvenes al público y me parece que es importante entender los procesos que estaban detrás de la suerte de las universidades públicas. En primer lugar, hay que recordar que en los 70 vivimos las consecuencias del movimiento del 68, una gran radicalización de la juventud, una movilización social general en el país, y el gobierno de Luis Echeverría y después el de López Portillo, es decir, entre 1970 y 82, respondieron a esa inquietud y radicalización juvenil con muchísimos recursos que permitieron el crecimiento súbito de las universidades públicas y le ofreció un empleo a muchos de esos jóvenes radicalizados. Es decir, no fue exactamente una voluntad de aumento de la oferta universitaria, sino una política que era de contención política, por cierto, muy exitosa para los fines del régimen autoritario priista, puesto que condujo a que muchos de estos jóvenes canalizaran sus energías políticas a conflictos internos dentro de las universidades. E incluso varias universidades del país se convirtieron en universidades de izquierda, controladas por la izquierda partidaria, de manera que teníamos una época, digamos, de hiperpolitización en las universidades.
Insisto, ese crecimiento súbito tuvo como consecuencia la improvisación masiva del personal académico. Es decir, entramos como personal académico, gentes que no teníamos la formación adecuada para tal fin. Así que ya para mediados de los 80s y durante muchos años, 15 años más, se establecen políticas de formación de los académicos jóvenes que han entrado sin la preparación adecuada. De hecho, yo desde 1980 yo participé en algún cursos especializados pequeños organizados por el Colegio de México orientados a la formación de estos jóvenes investigadores que realmente no teníamos la preparación adecuada. Entonces, dentro de ese marco hay que entender esas políticas generosas, entre comillas, que venían a compensar la improvisación que acompañó el crecimiento de las universidades públicas. Muchos académicos jóvenes aprovechamos estas oportunidades, muchos no. Muchos de los que les aprovechamos sí nos titulamos y conseguimos los posgrados necesarios, otros no. Pero digamos, dentro de este proceso en general, hubo muchas políticas públicas que incentivaron la obtención de posgrados como las que yo mencionó Phil. En el caso de la Universidad Veracruzana, este proceso lo encontramos con una de sus expresiones más claras en nuestro propio instituto, que no solamente logró enviar a algunas personas a estudiar al extranjero, sino que muchos de nuestros propios investigadores, algunos de ellos ya investigadores connotados por sí mismos sin tener el posgrado, optaron por buscar un grado que les permitiera ser doctores y en ese sentido facilitar su inserción dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Hay que decir que en el caso de nuestro instituto, después de una primera fase de formación profesional, se decidió instituir un doctorado ofrecido internamente con el fin de contribuir a la formación de nuestros propios investigadores y también de un público más en general que se interesara en estas cosas. Ahí yo quiero recordar especialmente a Joaquín González, un colega que ya murió, que fue un entusiasta impulsor del proyecto del doctorado en Historia y Estudios Regionales, junto con Leopoldo Lafita, entonces director del instituto, que pusieron una energía extraordinaria en la creación de este posgrado, que se vino discutiendo muchos años antes de poderse materializar. Gracias a la creación de este doctorado, varios colegas nuestros se pudieron doctorar en este contexto y tuvimos también una plataforma muy importante para establecer una colaboración con investigadores de otras instituciones. Y sobre este punto quiero rápidamente abundar. El Centro de Investigaciones Históricas de los años 80 fue un lugar de referencia aún en la improvisación que acabo de en la investigación obrera. Aquí en Jalapa se llevaron a cabo cada año seminarios de investigación. Muy participamos. La comunicación, ¿verdad? Te estás congelando, Alberto. No, no me estoy congelando, me estoy muriendo de calor. Aquí donde estoy, el calor está terrible. Te perdimos un poquito. Te perdimos. Así bien, que retoma por ahí. Esta congelación calurosa me interrumpió un poco. Quisiera decir que entonces decía yo que en los 80s el Centro de Investigaciones Históricas fue el gran promotor de congresos anuales de investigación sobre la clase obrera en México, que abrió una veta importante y muy peculiar de nuestro centro, que fue el vínculo con investigadores de todo el país, especialmente de la Ciudad de México, pero en realidad de todo el país. Y yo quiero subrayar esto porque pocas instituciones de la provincia mexicana en esa época tenían la visibilidad y la relación con el contexto nacional como el que tenía el Centro de Investigaciones Históricas.
Esto, digamos, impidió que cayéramos en un provincianismo extremo que caracterizó a muchas de las universidades de provincia mexicana de la época, sino que mantuvimos siempre un vínculo, todos los investigadores, con colegas de varias partes del país. Y esta relación hacia afuera creo que ha sido uno de los méritos que hay que resaltar y que se ha mantenido a lo largo de los años. Termino esta intervención diciendo que a partir de la creación del doctorado en Historia y Estudios Regionales, empieza una fase en la cual el instituto ya no solo está promoviendo la formación de sus cuadros, sino ofreciendo un espacio de formación al público en general. Se crea la oferta, pues, de posgrado en nuestro instituto, y esto nos habla ya de una fase de consolidación académica dentro de una política, digámoslo así, precaria en la Universidad Veracruzana para apoyar los posgrados. Hay que decir que antes de la autonomía de la universidad, muy pocos habían impulsado el posgrado, habían sido modelos de autofinanciamiento absolutamente carentes de sustento institucional, y es apenas con la autonomía que se logra 96 que ya hay o inicia una política de fomento al posgrado interno con algunos recursos adicionales y alguna intencionalidad política. Antes de que se me olvide, quiero decir, y esto para recordatorio de los jóvenes, que la Universidad Veracruzana no era una universidad autónoma, fue una de las últimas universidades del país en convertirse en una institución con autonomía política y operativa. Y esta falta de autonomía sí tuvo un costo para nosotros en términos de una agenda de investigación. Básicamente significó que la universidad no dedicó recursos a la investigación de problemas contemporáneos de Veracruz durante los años 70 y 80, excepto aquellos que, digamos, penosamente y por iniciativa individual, algunos de nuestros colegas llevaron a cabo. La creación de la Facultad de Sociología, 5 años después de la creación del centro, fue un aliciente que condujo a que jóvenes profesores que llegaron a ser también maestros en la Facultad de Sociología, aliados con nosotros, empezáramos a desarrollar una agenda de investigación sobre temas contemporáneos, que sin embargo, insisto, no tenían el estatuto, la formalización académica que se había alcanzado ya antes las temáticas históricas. Así que hubo que esperar mucho tiempo más para desarrollar una agenda de investigación cercana a los problemas contemporáneos. En otras palabras, la falta de autonomía sí tuvo una consecuencia en términos de no, de tener una regla no escrita, de no meterse con los gobiernos estatales y no hacer demasiado ruido. La única excepción a esta regla fue siempre la unidad de humanidades, donde se concentraba algún en tipo de pensamiento crítico, desde la época del movimiento estudiantil de los 70 hasta la fecha, en cierta forma, y fue ahí el reducto, por decirlo así, de un pensamiento políticamente radical que lamentablemente casi no existía en otras áreas de la Universidad Veracruzana. Valga esto como un contexto de época. Gracias, Alberto. Yo quisiera regresarme un poco a los 70s y detenerme hasta donde el centro, el antiguo Instituto de Investigaciones Humanísticas, se separa para crear 3 institutos. Ese es el periodo del que quiero hablar ahora. Mira, mi tesis de especialidad y de maestría son sobre la Universidad Veracruzana. Y revisando mis notas en aquel entonces y la propia historia institucional, nuestra cronología, la que la universidad ha construido sobre sí mismo, a mí me llaman la atención 3 cosas. La primera es, la Universidad Veracruzana de hoy no se parece en nada a la de los 70s. Empieza a moldearse a inicios, mediados de los 80. Y lo podemos ver, por ejemplo, en que
Es hasta finales de los 70s cuando se crean, por ejemplo, lo que es hoy la Dirección de Investigaciones, después con los cambios. Uh-huh. Es empezado en los 80s donde se crea la Secretaría Académica, se crean las direcciones de áreas. O sea, se empieza a cuerpar la universidad en torno a una idea de la investigación un poco más formal e institucional. Nuestro centro, cuando deja de ser Centro de Investigaciones Humanísticas y se acuerpa al interior de un de Centro de Investigaciones de Estudios Históricos y se acuerpa al interior de un Instituto de Investigaciones Humanísticas en el 79, empieza a formar parte de una tendencia de empezar a darle mucho más formalidad a la investigación. No existía el puesto de investigador en esa época, ¿no? Apenas se habían creado los sindicatos y entonces apenas empezaba a tenerse una discusión un poco más sistemática de cómo proyectar la investigación en aquel momento. Me pareció muy interesante revisar la cronología institucional, tanto para esta conmemoración como para otros trabajos que paralelos que he venido realizando, la importancia en ese periodo histórico del financiamiento que buscaban los investigadores y la vinculación por iniciativa propia. Alberto lo acaba de referir. Al no haber una política propiamente hablando todavía formalizada de investigación, gran parte de los recursos eran por iniciativas personales. Esas iniciativas personales tomaban la forma de relaciones de amistad o de encargos que se hacían a los investigadores o investigadoras que ayudaban a financiar investigación y ayudaban a hacer publicaciones. Entonces, un poco para responder a la pregunta, las condiciones internas, como segundo elemento de mi respuesta, es que si mientras la universidad como primer elemento se está transformando, un segundo momento es que al interior del instituto hay iniciativas individuales que se van convirtiendo en iniciativas más o menos colectivas de grupo y van acuerpando personas, van acuerpando estudiantes, van incorporando a otros pares de otras entidades de la universidad. Entonces se van combinando dos factores, ¿no? Un factor institucional de cambio más un factor interno. Pienso también que hay un tercer elemento que ayudaría un poco a reflexionar sobre este proceso de consolidación del instituto y que tiene que ver con esta, toma de conciencia de que se necesita profesionalizar la carrera de investigación en un contexto de crisis económica, ¿no? Los 80s es un contexto de crisis económica y ahí se da un engarce que lo hemos debatido en el campo académico de muchas maneras. A lo mejor en la siguiente ronda podríamos hablar de eso, pero siempre nos hemos preguntado qué hubiera pasado si no hubiera esa crisis en los 80s que obliga a crear los pagos por méritos, ¿no? El SNI en el 84 y los sistemas de incentivos un poco más adelante al inicio de los 90s. Cuando nuestro instituto se separa del Instituto de Investigaciones Humanísticas y se crean tres grandes institutos que hoy tiene la Universidad, Lingüístico Literarios, de donde Leti es investigadora, Investigaciones en Educación, y nosotros, en ese momento ya hay una toma de conciencia de que los institutos para crecer necesitan separarse, seguir sus propias agendas de investigación, pero la crisis académica, la crisis económica no se ha terminado, ¿no? Es el 92 y todavía la idea de crear incentivos para elevar la productividad, elevar las credenciales, elevar la visibilidad, sigue permeando y se va a consolidar con el paso del tiempo. Y termino con esto. Pienso que es muy importante lo que señaló Alberto, lo señaló también Ricardo Corzo en la mesa anterior. En su momento algunos colegas nos los han hecho notar, el maestro Avilés, Abel Juárez, la importancia de siempre tener vínculos vivos hacia el exterior. Este instituto, siendo centro independiente, luego al interior de investigaciones humanísticas y ya luego como instituto, ese intercambio, esa vinculación, ese diálogo hacia otras partes del país y a nivel internacional ha sido muy importante para mantener viva la agenda y los intercambios, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una afortunada combinación de elementos internos y externos. Pues muy bien. Hay algunas cosas aquí que mencionaron que me interesa un poco indagar un poco más, que ustedes nos platiquen cómo esto se vive hoy. Han mencionado la cuestión de los financiamientos, ¿no? Pues en una universidad de provincia, los financiamientos o los recursos para la investigación han sido escasos tradicionalmente. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales siempre ha tenido, un
una agenda de investigación muy amplia, una agenda de publicaciones. ¿Y cómo eso se negociaba? O sea, ¿cómo se negocian los presupuestos? ¿Cómo se negocian, digamos, los recursos? Ustedes ahorita mencionaron que muchas veces era de manera individual. Y lo digo porque nosotros hemos tenido siempre, como Instituto de Investigaciones Literarias, un instituto que también podríamos decir se ha consolidado, que tuvo un relevante papel en los años 70s y 80s, un papel también internacional, que trajo a la literatura del boom, digamos, y a los críticos del boom al escenario. Desde mi perspectiva actual, como investigadora que se integra ya en este siglo, pues el que tuvieran presupuestos para hacer eso, pues me llama muchísimo la atención. Entonces, un poco trasladándoles a ustedes una preocupación o un interés que más o menos sé cómo se hace en mi instituto, cómo se llevó a cabo en el suyo. Y eso también va relacionado con algo que dijo Alberto, porque creo que el Estado puede a veces, en una universidad que todavía no es autónoma, que es de provincia, en un estado como Veracruz, donde la intervención del Estado pues ha sido tradicionalmente fuerte, ¿qué nos dice, digamos, o cómo se construyen? Ya Alberto mencionó algunas cosas, ¿no? Que no se podía uno meter en temas contemporáneos, ¿cómo influye, digamos, toda esta dinámica en la creación de una agenda de investigación que también se fue diversificando de problemas propiamente históricos a problemas también políticos o sociales? A ver, ¿quién quiere? A ver, yo empezaría un poco otra vez a los inicios, digamos, del Centro de Investigaciones Históricas. Cuando estábamos todos trabajando, las generaciones y algunos ya empezaron a llegar maestros de la Ciudad de México o de Estados Unidos para trabajar aquí en el instituto, como lo fue Richard Lindley o Corso, ya estaba dentro, sí. Pepe González, no me acuerdo ahorita de algún otro mexicano, pero bueno, esos fueron los primeros. El instituto tenía como una consigna, pero siempre teníamos, aparte de hacer nuestro trabajo de investigación y la preparación y la dirección de tesis y nuestros seminarios, íbamos a los archivos, hacíamos búsquedas de archivo y hacíamos trabajo colectivo. Empezamos a microfilmar, conseguimos una máquina con CONACYT, empezamos a utilizar todo lo que se podía ofrecer o se ofrecía, tanto el gobierno estatal como el federal, y logramos hacer muchas cosas como hormiguitas. Me estoy acordando del rescate del archivo de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, en el que nos fuimos en bola todos los becarios, lo arreglamos, lo localizó Polo un poco nos organizaba, y entre todos microfilmamos. Esa parte de la microfilmación yo la llevaba, después se hizo una guía de estos microfilms, así como los microfilms que hacíamos de la época colonial en Córdoba, en Orizaba. Nos íbamos como en bola, no era que nada más el seminario de la parte colonial, sino todos ayudábamos. Y me estoy acordando mucho de los trabajos coloniales, de los trabajos que nos coordinaban, en este caso Alberto, Guarache Veloz. ¿Cómo se llamaba? Los Reyes. Aurelio Reyes, el doctor. Ay. Aurelio de los Reyes. Sí, que nos... No lo sabía. Sí, así le decían. Yo creo que ese mote se lo puso Bernardo, porque usaba guarache con suela de llanta. Sí. Y entonces así se le quedó. Él tenía un proyecto muy bonito que nos encantó a todos, que era un poco ir a nuestra ciudad y ver quién tenía fotos antiguas
y localizarlas, conseguir un fotógrafo, o sea, todo lo hacíamos con 3 pesos. Cada quien iba a su lugar de origen, no íbamos con viáticos, ¿sí? Trabajábamos con poco dinero y teníamos proyectos muy interesantes, la verdad. En este hicimos al menos como 5 exposiciones, por ejemplo, Ana Laura Delgado hizo la de Córdoba, yo hice la de Papantla, Berna hizo la de Ciudad Mendoza. Ciudad Mendoza. Hubo una que se hizo en Poza Rica, y entonces lo que hacíamos, cada investigador iba a su pueblo, localizaba las fotos y hablaba con el presidente municipal. Entonces el presidente municipal nos daba una lana para pagarle al fotógrafo y demás, y entonces lo hacíamos en la bajo del Palacio Municipal. Nosotros le poníamos los subtítulos. Obviamente el Centro de Investigaciones pagaba papel, cosas, ¿no? O sea, pero no era tan oneroso ese trabajo. Y aprendimos muchísimo de compañerismo y rescatamos, y fue también muy novedoso, no solo para nosotros que éramos estudiantes, sino para como una línea de investigación que después se volvió, de la fotografía como documento histórico. Y fue muy, muy valioso. Después, posteriormente, en otro proyecto, esto lo dejábamos, y por cierto, en mí recaía en que me dejaran los negativos de todos los las exposiciones que hacían. Yo también almacenaba las fotografías y demás, para posteriormente, en la época de Dante Delgado como gobernador, Ana Laura, que fue su hermana, que fue una ex becaria, propusiera el proyecto de hacer estos libros, que fue lo que culminó con este proyecto de Aurelio de los Reyes, de hacer los libros de memoria visual. ¿Cómo era? Imágenes de su historia. Veracruz, imágenes de su historia, en el cual se hicieron como 8 o 9 libros, que son, la verdad, maravillosos. Entonces se hizo mucho trabajo académico y de conjunto, que la verdad era muy bonito, porque nos ayudábamos mucho, rescatamos muchísimos archivos. Una parte está por aquí, en lo que era el entonces nuestra biblioteca, que poco a poco se fue formando. Y nosotros hacíamos las guías, yo no me acuerdo, bueno, entre ellas yo, pero alguien me ayudaba, las secretarias desde luego pasaban todas las a máquina, y hacíamos nosotros en una esta máquina que ¿mimeógrafo? En un mimeógrafo hacíamos las copias, nosotros las empastábamos, nosotros hicimos el diseño de las primeras, después cada quien que hacía, por ejemplo Bernardo, que hacía sus cuadernos de trabajo, le pusimos a esa colección, que se hicieron bastantes. Todo lo hacíamos nosotros con muy poco dinero, y cuando el instituto no tenía tanto dinero, tampoco tan grandes proyectos, pero cada investigador, y como dice el compañero Alberto, ¿no? Cada seminario se movía y buscaba sus conexiones con cierto maestro, con el Colegio de México, con los de Puebla, ¿no? Quiero aquí decir nada más que la parte de la colonia se quedó como olvidada en el crecimiento de la institución. Me quedé yo aislada con la pero no pone por eso menos importante, porque llegó a tener su importancia. También hacíamos o hacía las anualmente o unos seminarios de investigación sobre la población de origen africano, que eran a nivel nacional, a veces internacional, pero solamente se quedó trabajando la colonia y jugando un poquito con el 19 Abel Juárez. No sé, alguien me desmentirá, pero bueno. Michael, pero estoy hablando de la primera parte. Ya Michael llegó en los... No, ya después, ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero estoy pensando en esa parte cuando hacíamos este trabajo colectivo. Sí. Philip, ¿tienes algo que decir aquí? Pues habría que decir, que reforzar lo que dijo Adriana. Muchas veces se contó con proyectos con financiamiento, como fue de Imágenes Veracruz, Imágenes para contar, no, ese fue otro libro que salió
del trabajo de rescate del archivo de Tlacotalpa. No, sino el de Imágenes de su Historia, pues tuvo beneficios a varios niveles. Una que era recopilar las fotografías y pedir permiso al dueño, al propietario, de poder copiarlas en ese momento. Apenas existía ya la fotografía digital. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí me tocó trabajar Tuxpan y levantamos más de 2.500 fotografías. ¿Y dónde quedaron esas fotografías? Están en un fondo, en el Archivo General del Estado, al igual que de las otras ciudades que se mencionaron, los Tuxtlas, en fin, muchas otras. También fue importante el uso que se dio de los recursos que fueron entrando al instituto a través de los posgrados. Uh-huh. Los alumnos, como es este proyecto de autofinanciables, nosotros no podíamos negarnos a cobrar. La universidad establecía esa política, así se llevó, y ese dinero se usó no solo para pagar prácticas de campo, salidas incluso al extranjero para los alumnos, sino también para cubrir necesidades del instituto, como las computadoras, que eran para que usara el alumnado, el fotocopiado de materiales. Logramos comprar una fotocopiadora. De modo que fuimos siempre como que llenando, a ver, aquí hay un huequito, ¿qué nos falta? Pues ahí se va a ir ese dinero. Hemos tenido, afortunadamente, directores muy trabajadores, muy honestos, que son como hormiguitas que andaban viendo cómo podía estar mejor el instituto. Si bien se convierte a partir del 92 en Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, es decir, estamos cumpliendo 30 años como Instituto de Historia, también en esos 30 años nos rindieron bien, porque fue el momento de podernos separar en un instituto independiente y lograr que nos dieran a dos de esos tres centros que antes había este edificio que ahora disfrutamos en el 96, ¿no? Que es un privilegio, en parte por eso nos creen ricos, porque vivimos bien, pero no es tanto así. Es que sí lo son, o sea, les digo, nosotros no tenemos el edificio. Voy a fortalecer. Bueno, no me voy a poner aquí en un paño de lágrimas. Alberto, ¿tú cómo ves todos estos procesos? Bueno, yo quisiera, de acuerdo a mi formación, ser un poco más crítico y realista sobre el tema de los recursos para la publicación. La verdad, fueron escasos o casi nulos. Digamos que cada centro tuvo sus acuerdos para crear su propia revista. En el caso del Centro de Estudios Históricos, había un anuario que se publicó algunos años. Pero la publicación de libros dependió de programas específicos. Sí. Acá Adriana y algunos de los colegas de su generación de historia tuvieron la suerte de que sus tesis de licenciatura, muy buenas todas ellas, fueron publicados dentro de una colección de libros que la verdad sigue siendo referencial para entender la historia de Veracruz. Dentro de ese conjunto de libros que se publicaron tempranamente con producto de esas investigaciones, se cuentan estudios sobre problemas agrarios, obreros, etc. Es decir, tuvimos esa salida muy brillante, muy fuerte, gracias al trabajo que hicieron en esos seminarios los compañeros de Adriana y en sus diferentes generaciones. Pero posteriormente, cada libro que pudo sacarse fue parte de algún tipo de convenio o contrato. Y la verdad es que los arreglos para publicar han sido siempre muy difíciles, muy complicados, porque hay que decirlo, la universidad tuvo una escasez de recursos. Uh-huh. A pesar de la gran tradición de la editorial de la Universidad Veracruzana en el campo literario, la verdad es que nuestra editorial carecía de tradición en el campo de las ciencias sociales. Tenía algo en el campo de la filosofía, alguna cosa en el campo de la antropología, pero casi nada en el campo de la sociología, de la ciencia política. Algo en historia, pero también no mucho, con la excepción de esta colección que acabo de mencionar.
De tal forma que, lo digo y lo testifico porque yo fui director del instituto a principios de siglo, era muy difícil publicar y complicadísimo hasta la fecha el procedimiento, aunque ahora haya muchas más oportunidades. La publicación, insisto, creo que ha sido un tema que no hemos logrado resolver históricamente desde el punto de vista institucional, aunque ahora ya se han conformado consejos editoriales, incluso internos dentro del instituto, lo que nos costó mucho trabajo consolidar una idea que viene de 20 años atrás. Pero sí quisiera hacer entender a nuestro público que las cosas no fueron sencillas. Hablando de la infraestructura, hay que hacer memoria también, porque los estudiantes deben saber que allá cuando se fundó el Centro de Estudios Históricos, bueno, tenía instalaciones muy precarias, incluso cuando por fin se nos dio un edificio en Humanidades, la verdad es que ese era un edificio muy pequeñito. Entonces los cubículos eran minúsculos, estábamos literalmente escritorio con escritorio, ahí los colegas. Yo recuerdo que yo entraba a mi cubículo con mi asiento totalmente pegado al escritorio, y cuando alguien tocaba la puerta tenía que pararme, meter mi sillón y abrir la puerta porque no se podía entrar al cubículo de otra forma. Fui compañero de David Skerritt, un colega inglés, un gran amigo, que le mandaremos saludos por esta vía, que también trajo consigo el expertise y la disciplina académica inglesa, digamos, ¿no?, la investigación sobre temas de historia agraria, muy productivo. Y ahí estábamos literalmente frente a frente en un espacio minúsculo durante muchos años. Luego tuvimos una penosa historia de cambios en lo que construían el edificio, reconstruían el edificio de Humanidades, en donde sí, en una primera fase tuvimos ya cada quien nuestro cubículo, éramos privilegiados, bastante más privilegiados que ahora, porque los cubículos que tuvimos en Humanidades, en el edificio reconstruido, eran bastante más grandes que los que tenemos en ese edificio donde ustedes están ahora, y donde los cubículos, discúlpenme, son pequeñísimos. No cabe más que o un ayudante o uno mismo durante un rato. No son las condiciones adecuadas. Seguimos estando en condiciones no competitivas con muchos otros colegas de buena parte del país desde el punto de vista de instalaciones físicas. Hay algunos que están peor, como es el caso de nuestra colega Leticia, lo cual sentimos mucho, pero no es nuestra culpa. Pero de cualquier forma, hay que decir que las condiciones no han sido exactamente perfectas. Nuestros ayudantes no tienen espacio donde estar, en fin, hasta la fecha. Entonces, creo yo que conviene no olvidar estos detalles, tanto las dificultades de publicación como el problema de los espacios físicos. En cuanto a la publicación, ¿cómo se resolvió? Insisto, con convenios específicos. Los libros que yo he publicado eran financiados por los recursos de proyectos que yo he conseguido a lo largo de los años, y lo mismo puedo decir de varios otros colegas nuestros que han podido publicar gracias a los recursos que han conseguido, no necesariamente recursos institucionales, que en todo caso han sido complementarios en la historia del instituto. También hay que decir que una de las condiciones que han permitido la ampliación de la agenda de investigación fue, por un lado, la autonomía, que nos dio un poco de espacio político para poder hacer las cosas de la mejor manera, la institucionalización académica, el hecho de que entraran al instituto personas con una formación distinta, más sociólogos como Alfredo Zavaleta, como Víctor Andrade después, personas que traían, digamos, de afuera otro tipo de agendas. Y también porque ha habido una especie de demanda, incluso de los propios gobiernos federal y estatal, para llevar a cabo ciertos tipos de investigación, particularmente los temas de violencia, inseguridad y justicia, que se han trabajado en los 10 últimos años, tuvieron mucho que ver con financiamientos federales que permitieron desarrollar esta agenda y publicar libros
sobre eso. Y también hay que decir que preocupaciones, por ejemplo, por la migración internacional, los problemas de la violencia contra las mujeres, los problemas, los estudios de género, agendas distintas, han sido muy recientes en la historia del Instituto y han tenido que ver con la llegada de nuevos investigadores. Lo cierto es que durante la historia del Instituto se mantuvo durante muchos años una saludable confianza mutua, un intercambio de opiniones y una interdisciplinariedad en el sentido de enterarnos de lo que hacíamos unos y los otros, algo que lamentablemente, hay que decir, la profesionalización y la exigencia que implica el SNI ha venido a trastocar en gran medida. Ya no hay tiempo para que, por ejemplo, cada uno de nosotros se entere de lo que hacen los demás colegas, porque son muchos, porque ya no nos da tiempo de seguir la producción. Y creo que esto sí, hay que decir, es una de las consecuencias negativas de la hiperespecialización creada por esta profesionalización. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Pues atiendo las dos interpelaciones que nos hiciste, Leti, de manera en el siguiente orden. Primero, por cómo se ha financiado y cómo se ha configurado la agenda después, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo se ha financiado, pues déjenme poner un tema polémico en la mesa. Ahora sí que voy a hablar del elefante en el cuarto, ¿no? En este mundo en el que realmente ocupamos, el recurso siempre es escaso y si se requieren más uh-huh. recursos, se tiene que hacer gestión. Y esa palabra a veces no se acaba de comprender, a veces es gestión interna hacia el interior de la universidad y a veces es gestión externa hacia el exterior. Y a veces esa gestión es una gestión profesional mediada por mecanismos formales, pero también hay muchísimos mecanismos informales. Y esos mecanismos informales a veces están ocultos, a menos que haya una voluntad de escarbarlos, de esclarecerlos, de navegar, digamos, los pasillos institucionales para enterarse que hay algún financiamiento para comprar desde un equipo hasta equipar una biblioteca. Uh-huh. En algún momento de la celebración de este instituto tenemos que hablar de nuestra biblioteca. Estamos buscando información uh-huh. sobre eso en este momento y entrevistas, pero ese dinero para financiar eso se necesita definitivamente movilizar voluntades, los directores, los académicos, y que las autoridades estén dispuestas a escuchar las necesidades. No siempre es el caso. Este instituto tiene una particularidad frente a otros de la universidad en casi cualquiera de las áreas del conocimiento, que es que varios de los investigadores han fungido como funcionarios en distintas áreas, en la dirección de investigaciones, en la secretaría académica, en las áreas del conocimiento. Y no quiero decir que eso automáticamente designe recursos para el instituto, pero sí me parece que propicia una mayor sensibilidad a las necesidades institucionales, ¿no? Uh-huh. Se ve como con otros ojos la posibilidad de apoyar a los institutos. Creo que eso realmente ha hecho una diferencia importante, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay como momentos que son interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención y en algún momento ojalá nos puedan aclarar o contar esa historia que debe ser interesante, cuando se cambia la noción de becario. Como ustedes, nuestras sí. primeras generaciones, tenían una cierta función de becarios, una concepción diferente, pero nuestros becarios actuales, que todavía existen, ya están pues digamos configurados en una nueva perspectiva, en una perspectiva diferente. Tuvo que crear esa nueva figura del becario y sí. todo eso requiere dinero y hay que hacer una gestión, hay que convencer gente, ¿no? Uh-huh. O en el caso, por ejemplo, de los edificios, la infraestructura, esa es una inversión que nunca se termina. En general es un gasto permanente y en universidades donde no hay recursos, si los institutos, las facultades no buscan hacer esa gestión, es muy difícil que simplemente por iniciativa institucional se otorgue ese recurso. Realmente es una batalla, eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, aquí hago referencia brevemente a los financiamientos externos. Algo que probablemente el instituto ha sufrido y también la ha beneficiado, es una paradoja, yo siempre la asumo así, es que el cambio en las políticas nacionales de financiamiento en la investigación y al posgrado nos llevaron por rutas que a veces nos tironean, obligan a cumplir ciertos estándares impuestos desde afuera, número de doctores, número de publicaciones, etcétera, para tener reconocimientos y acceso a ciertos recursos
y al mismo tiempo nos ponen una serie de baches o límites internos, ¿no? Nos van distanciando, nos hacen muy difícil colaborar a menos que los temas coincidan, etcétera. No es para nadie, digamos, un secreto que varios de los investigadores en esta universidad, sobre todo los que están en el SNI o tienen proyectos en el PRODEP, financian sus investigaciones o sus cubículos o sus bibliotecas personales o sus computadoras con esos apoyos. Sí. ¿No? Con eso lo pagan. Incluso mucho de su trabajo de campo sale de ahí. Hasta el día de hoy, ese sigue siendo un reto. Nuestro instituto es privilegiado. Como lo decía Filiberto hace un momento, el recurso que entra por proyectos gestionados por los investigadores o que entra por los posgrados en general se regresa a las mismas actividades de las necesidades del instituto, ¿no? Ahí me parece que sí hay una ventaja, llamémosle así, diferencial con otros institutos de la universidad, y en buena medida me parece que es por la gran gestión que han hecho nuestros directores y ahora exdirectores, nuestra directora también, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema de cómo financiar la publicación o cómo financiar los grandes proyectos siempre es un reto. Hay que decir que yo, siendo una persona que me ha interesado la historia de la universidad, todavía me parece sorprendente, como decía Alberto, que cueste tanto publicar un libro al interior de nuestra propia universidad y que conste que han cambiado los mecanismos, o sea, se han agilizado. Pero al día de hoy nos sigue llegando a costar 3 años que un libro salga. Y si uno quiere que salga más rápido, hay que hacer lo imposible o de plano llevárselo a otro lado, tocar puertas en otras editoriales y decirle, tengo dinero para publicar un libro, hagan el dictamen y que se publique, ¿no? Entonces, tenemos recursos afortunadamente, pero no ha sido una cosa fácil, siempre ha sido, creo que me parece, una gestión permanente, constante. Y no suficiente, sí, ¿verdad? Insuficientes. Nunca suficientes. Y respecto a la agenda de investigación, bueno, yo llego a un momento del instituto donde ya la agenda está diversificada. O sea, yo conozco a este instituto ya como un instituto donde hay una gran cantidad de académicos con trayectorias ya consolidadas, con académicos que están, digamos, a la mitad de su trayectoria y otros que la estamos empezando. Y ya se debaten tanto temas de orden histórico como de orden antropológico. Ya se está discutiendo ciencia política, la sociología ya está más que instalada en el instituto, la antropología social, la antropología histórica. Entonces, yo creo que no ha sido el resultado de una planeación. Creo que para bien la agenda del instituto ha sido el resultado de tendencias que se van articulando con cosas que ya se hacían, con las iniciativas de los nuevos investigadores e investigadoras que tienen sus propias preocupaciones. Y yo quiero incorporar aquí la importancia de los estudiantes que llegan a través del becariado y de los posgrados. Los estudiantes también traen sus propios temas, traen sus propias inquietudes. Y creo que una virtud de este instituto ha sido que no he intentado obligar a los estudiantes a incorporarse tal cual a nuestras propias agendas o líneas, sino ha habido una apertura para que los estudiantes planteen sus temas e irnos rearticulando en torno a esos temas. Y eso también ha diversificado la agenda. Y uno puede ver ciertos ciclos en donde el tema de la violencia es muy importante, pero luego el tema de género es muy importante, luego el tema de la política y el gobierno es muy importante, como en otros momentos, Adriana y Filiberta ya nos dieron cuenta de esos otros temas, y no es que dejen de investigarse, sino que van ocupando distintos momentos, tanto en la agenda del debate público como de la academia, ¿no? Entonces, para bien, yo creo que ha sido una diversificación no planeada, que ha dado como resultado un debate vivo al interior del instituto y hacia afuera, ¿no? Entonces, sin duda las credenciales han contado, ¿no? Y luego, si quieren, hablamos un poco de esos efectos positivos y negativos de algunas de esas políticas, marcadamente el SNI o el PRODEP, ¿no? Bueno, ya para cerrar va a ser eso, pero antes quisiera yo un poco ceder la palabra al público, ver si a este momento hay algunas intervenciones. Hay gente que participó pues desde los inicios, se puede decir. Preguntas, comentarios que quieran hacer. Bueno, felicidades, porque creo que han cumplido uno de los objetivos que teníamos cuando diseñamos estos temas, estos espacios de conversación. Representan distintos momentos generacionales, pero también de preocupaciones en torno al oficio, ¿no? Y justo eso me gustaría como preguntarles, porque se incorporan como en diferentes condiciones, desde ser becarios, ya como concursos de oposición y demás, ¿cómo están viendo el oficio?
¿Cómo ven a través de esta trayectoria y de esta relación del instituto con la universidad, cómo se puede explicar el oficio académico precisamente en esta trayectoria de 50 años? ¿No? Para compartir con buena parte de los ponentes aquí, tenemos estudiantes jóvenes que se están formando el día de hoy, ¿no? Pues me gustaría saber su opinión sobre eso. ¿Alguno quiere...? No sé si haya otra pregunta. O otra pregunta y después se dan. Buenos días. Ilse Argüelles, alumna del segundo semestre del doctorado en Ciencias Sociales. Primero agradecerles la oportunidad de conocer sus perspectivas como algunas de las primeras o primeros académicos que estuvieron, fueron partícipes del desarrollo y de la historia de ese instituto. Y en un segundo momento, comentarles que es importante, al menos de manera personal, conocer el instituto, su historia y todos los académicos que han intervenido a lo largo del tiempo para comenzar a desarrollar un sentido de pertenencia, ¿no? Como estudiantes, ¿no? ¿En dónde estamos parados? ¿Quiénes son los que nos están formando? Y sobre esto quiero, bueno, plantear una pregunta. ¿Cómo es que ustedes como académicos ya experimentados logran establecer sus intereses investigativos? Por ejemplo, unos tienen trayectorias un poco más amplias, otros claramente con diferentes intereses investigativos, pero ¿cómo es que ustedes logran establecer en condiciones institucionales, políticas, sociales y de política pública, cómo logran establecer ustedes sus intereses investigativos particulares? Esa sería mi pregunta. Adelante. Dicen que hay que levantarse, entonces, bueno, Víctor Andrade, pedirles que hicieran un comentario, lo señalaron un poco en la mesa anterior, fue muy relevante, y también un poco hoy se ha tocado de manera breve, creo que yo habría que insistir, de paso decirles que es bastante reconfortante escuchar a los cuatro y a Leti toda la reconstrucción de toda esta trayectoria. Por un lado, como se decía, el papel que jugó también la gente del instituto en la creación de la Facultad de Sociología y otros espacios. ¿No? Uh-huh. Y también, digamos, el papel que mantuvo sobre todo la mitad de los 80s y posteriormente, digamos, ya sea tanto en una vinculación con diversos movimientos sociales que se generaron y del cual de alguna manera el instituto también sirvió como espacio donde se discutían temas de la agenda pública y el papel que después tuvo en diversas instancias, o sea, varios integrantes aquí del instituto y que en su momento también ocuparon la dirección fueron también se incorporaron como consejeros electorales, jugaron un papel en la democratización de las instituciones políticas, particularmente las electorales, y luego, digamos, por ejemplo, en el campo de la historia, cada vez que hay un festejo del centenario, del bicentenario, etcétera, está el papel que se genera de la discusión en torno a eso. Me gustaría que todos platicaran acerca de esta perspectiva que también es muy interesante, y felicidades a todos. Muchas gracias. Pues ahora sí, yo creo que damos respuestas para... ¿Empieza tú? ¿Empezamos al revés? Sí. Órale. Bueno, entonces, respecto a la primera pregunta, ¿cómo se está viendo el oficio en la actualidad? Bueno, desafortunadamente para mí, pero felizmente para ustedes, yo creo, yo me empiezo a desarrollar como investigador en un momento donde ya no es opción no ser doctor, y si uno quiere además tener carrera científica tiene que estar en el SNI y en el PRODEP y publicar. Entonces aquí quiero decir que siempre es una opción no participar en eso, o sea, a nadie nos obligan a hacer eso, pero si uno decide no hacerlo, entonces hay que asumir algunos de los costos o consecuencias, y quien sí decide hacerlo, que es mi caso, ¿no? Entonces tiene que asumir que parte del trabajo de nuestras
prioridades académicas y del tiempo pasan por ahí, cumplir esos requisitos. Yo quiero decir que mi agenda de investigación no la determina el SNI ni el PRODEP, no me viene a decir qué investigar, pero siempre está uno obligado a tratar de conciliar los tiempos, los movimientos con esas implicaciones. Ahora, es un oficio que en este día, en este momento ya no es un oficio el investigador como yo lo entiendo, no está acotado ya a investigar en trabajo de campo, haciendo entrevistas, observación o archivo, para después publicar y dar una clase. Hoy en día el oficio investigador incluye en casi todos los casos hacer algo de gestión, hacer tutoría, hacer dirección de tesis, ¿no? Y entonces es un trabajo que se ha diversificado y que ha puesto para bien, me parece que algunas cosas son para bien, algunas otras cosas nos presionan mucho, por ejemplo, la posibilidad de tener trabajo colegiado, trabajo mucho más colaborativo que tú bien describes y que me parece maravilloso cuando lo contabas. Yo ahorita me costaría mucho hacer eso a mí, ¿no? Pero sí se mantiene, creo, esta prioridad de generar conocimiento. O sea, la idea de producir algo nuevo, de debatir lo que ya se conoce, de darlo a conocer, me parece que es uno de los elementos fundamentales del oficio que por lo menos yo trato de desarrollar y dar a conocer a mis estudiantes, a mis pares, etcétera, ¿no? Obviamente, al vivir en una institución como la nuestra, en el instituto, hay factores a favor y algunos otros en contra. Por ejemplo, sigue siendo muy difícil tener redes vivas internacionales desde una universidad de provincia. El esfuerzo es doble, a diferencia si se está en el centro, que es mucho más fácil la ejecución de ese tipo de tareas, ¿no? Bueno, pero no quiero ser tan pesimista. Eso por la parte de del oficio, ¿no? Y va vinculado con la pregunta de la maestra Ilse sobre cómo se logra establecer la agenda de investigación. En este instituto en particular, a mí, mi agenda de investigación ha florecido en el diálogo con colegas con los que tengo alguna afinidad disciplinar o temática, pero eso no me impide dialogar con otros colegas de otras disciplinas y aprender de ellos, no en la medida en que uno quisiera, ¿no? Pero creo que para mí, en mi caso, sí ha sido muy enriquecedor estar en un espacio abierto. Este instituto permite que uno investigue lo que quiera y que discuta lo que quiera y se le respeta en esa medida también, ¿no? Y creo que esa es la libertad académica que se acentúa con la llegada de la autonomía, pero que no es por decreto, sino pues la autonomía se ejerce, la libertad se ejerce, porque el hecho de que te la den no te convierte automáticamente en libre ni en autónomo, eso se tiene que cultivar, ¿no? Respecto a la... bueno, a ver, eso es interesante. Los dos planteamientos que hacía Víctor nos remite al vínculo del instituto con el mundo vivo de allá afuera, pero yo creo que Alberto va a decir, de allá afuera es una forma de plantearlo, ¿no? O sea, la universidad y el instituto no está cerrado, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido muy poroso. Yo creo que Alberto va a decir cosas mucho más interesantes, pero yo solo querría decir dos. Uno, lo que yo he escuchado de la creación de la Facultad de Sociología me parece tan interesante porque me parece que en ese momento, en el tiempo, en el 70, había una conciencia de que había que crear nuevos cuadros, de que habría que tener un espacio para ampliar el debate social. Uh-huh. Y la Facultad de Sociología viene a ser, digamos, una respuesta, una consecuencia, una hipótesis, si ustedes quieren, una hipótesis sociológica de que eso se podía hacer, generar un nuevo espacio de debate y crear nuevos cuadros, ¿no? Y yo lo entiendo históricamente así, me parece muy interesante, pero yo creo que aquí nuestros compañeros podrán decir algo mucho más elaborado que yo. Y el instituto en su momento, en los 80s, fue una gran caja de resonancia, está publicado gran parte de ese diálogo con los movimientos sociales. Eso hizo que al instituto se le viera como un espacio contestatario, hasta de rojillos, creo que los han tildado en varios lados, ¿no? Pero también ha tenido una participación formal muy importante. Uh-huh. Y varios de nuestros académicos han ayudado, creo, pero habría que preguntarles a ellos también a consolidar instituciones, así un poquito, a cambiarlas, a que se movieran, ¿no? Uh-huh. De un esquema anquilosado del que veníamos, pues no hace mucho, en los 70s y mediados de los 80s, pues era un estado priista y así hay que decirlo con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, plantar cara en ese contexto, pues no era tan fácil, ¿no? No. No. Bueno, eso es lo que yo querría decir como en reacción a esto. Gracias, Ernesto. Alberto, ¿quieres ampliar la respuesta o decir tu punto de vista? Sí, gracias. Creo yo que, en efecto, el instituto ha tenido mucho impacto
impacto en la vida pública local por dos vías diferentes. Una, al constituirse en un espacio crítico, uno de los escasos espacios críticos disponibles en la ciudad y en el estado, un espacio en el cual se hicieron muchos eventos, seminarios, talleres, protestas que tenían que ver con los problemas políticos y sociales de la entidad. Siempre a lo largo de la historia eso se ha hecho y creo que ha sido una contribución fundamental. El ser un espacio público crítico en un estado autoritario me parece que es un mérito que le corresponde a la colectividad, a los investigadores del instituto. Y lo hizo incluso en contra de la voluntad de las autoridades universitarias, que no pocas veces nos reconvinieron y nos solicitaron, de mejor o de peor manera, que nos calláramos la boca. Entonces hay que decir que no nos callamos la boca, seguimos nuestra actividad crítica, y creo que ese es un factor de orgullo que yo tengo y que tenemos todos nosotros, sobre todo quienes nos tocó vivir los oscuros tiempos del autoritarismo más profundo en los 80s, 90s e incluso durante los recientes gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, donde tuvimos otra ofensiva contra todo pensamiento crítico que pasó a afectarnos a varios de nosotros. Por otro lado, quiero decir, antes de que se me olvide, que uno de los promotores de esa institución y un profesor fundacional en la formación de algunos investigadores aquí fue John Womack. No lo mencionó lamentablemente Adriana, pero John Womack trabajó muy de cerca con varios de los colegas de aquí, con Leopoldo Lafita y Mirna Benítez, impulsando la investigación sobre trabajadores petroleros, por supuesto con Bernardo García Díaz. Quiero recordar entonces que la presencia de John Womack en el origen del instituto abrió la puerta justamente a llevar a cabo investigaciones sobre la historia de la clase obrera. Es un detalle no mencionado y que no debe quedar fuera de la narrativa histórica. Sobre la Facultad de Sociología, creo que jugaron un papel muy importante, tanto Ricardo Corso como Leopoldo Lafita, pero también estuvieron ahí Pepe González Sierra, otros colegas, yo mismo di a clase alguna vez. Creo que ha sido una relación importante, pero más que como profesores, con la Facultad de Sociología en los primeros 10 años de la facultad tuvimos una relación de cooperación en las publicaciones que hizo la propia facultad, en los eventos que se organizaron conjuntamente y, por qué no decirlo, mucho de la política universitaria, en los intentos de democratización de la universidad cuando no era autónoma, en los intentos de democratizar el sindicato académico, que nunca lo logramos, y en muchas otras aventuras que tienen que ver con la solidaridad, con los movimientos sociales, con la búsqueda por la democracia. Entonces, este vínculo con sociología, que se mantuvo muchos años, ahora lo veo muy roto, ha sido también un aspecto central de nuestra vida universitaria. Por otro lado, hay otras formas de participación en la vida universitaria y pública, es verdad. Varios de nosotros hemos ocupado algún tipo de responsabilidad o de cargo en la universidad. Yo fui miembro de la Junta de Gobierno, por ejemplo. Muchos colegas nuestros han sido consejeros universitarios muy activos. Durante muchos años el Consejo Universitario era como el Congreso Priista del pasado, es decir, una caja de resonancia, nadie decía nada. Y solía ser reconocido que los únicos que hablábamos y decíamos algo crítico en ese escenario pues éramos los del Instituto de Históricos Sociales o antes el Centro de Estudios Históricos. El señalamiento de que ustedes son rojillos y críticos ha sido característica permanente y orgullosísimo estoy de que nos hayan clasificado así a lo largo de la historia. También hay que decir que Pepe González Sierra y Leopoldo Lafita fueron consejeros electorales, Pepe a nivel
federal, pero en el espacio local, el Consejo Local Electoral, Leopoldo a nivel estatal. Creo que la preocupación que tuvimos por la democratización se trasladó a la esfera institucional. Yo creo que eso fue una contribución muy importante. También hay que decir que varios de nosotros participamos muy activamente en las luchas por la democratización electoral. Mencionaré ahí a nuestro actual rector, Martín Aguilar, y un servidor. Fuimos miembros de un movimiento social que se llamó la Alianza Cívica en los 90s. Y publicamos algunos de los primeros textos sobre el problema electoral y la recesión de la democracia. Me parece que en eso hay mucho que decir. Y también en la apertura de problemáticas locales, los movimientos sociales locales, creo que ha sido importante nuestra participación. Ahí creo yo que hemos dado una contribución importante al conocimiento de la realidad local. ¿Cómo se establecen los objetivos de investigación? Yo creo que los académicos gozamos de una libertad extraordinaria. Somos seres privilegiados. Al trabajar como investigadores en la universidad pública, nosotros definimos nuestra agenda sobre la base de intereses académicos y personales. Por supuesto que esas agendas van cambiando conforme cambian también las condiciones de inserción de nuestro trabajo, tanto en la institución como en la sociedad. Por ejemplo, yo empecé trabajando con la historia social de los obreros petroleros. Cuando logré hacer mi posgrado, me cambié a tema de sociedad civil y democracia en México y en América Latina. Luego he vuelto a estudiar temas locales desde el punto de vista de la violencia, la inseguridad, la justicia. Porque me di cuenta que mi ignorancia sobre cómo funcionaba el Estado en la parte estatal era terrible y no podía hablar de la sociedad sin entender cómo funcionaba el Estado. Y vamos en trayectorias que, sin dejar el pasado, asumen o amplían las temáticas que le preocupan a uno, y también porque son temas centrales de nuestro tiempo. Por ejemplo, hace 10 años que varios de nosotros estamos trabajando sobre temas de violencia y justicia, y resulta que la violencia y la justicia están igual que antes o peor, ¿no? Entonces, el estudiar estos temas no se agota, porque resulta que son parte de los pendientes fundamentales del Estado precario mexicano. Y finalmente diría yo que, para fortuna nuestra también, es posible que el seguir nuestras agendas de investigación y haciendo bien el trabajo, uno desarrolla una carrera, una trayectoria académica que resulta útil en términos de los procesos de profesionalización aquí mencionados. O sea, hemos avanzado muchos de nosotros en el Sistema Nacional de Investigadores, que estamos en PRODEP y demás. Todo eso nos da una carga administrativa, burocrática, monumental, pero digamos, finalmente es una de las áreas que uno necesariamente tiene que trabajar si ha de tener éxito en la vida académica. Termino diciendo que la diversificación de la agenda del instituto es también la consecuencia de la escasez de espacios de investigación sobre temas políticos y sociales en la universidad. Sigue habiendo un déficit en la Universidad Veracruzana en materia de investigación social y política. Se hace muy poco, se debería de hacer más, y creo que uno de los pendientes que tenemos como institución es ampliar esa escala de conocimiento en la medida en que esto sea posible. Así que no me queda más que agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes, y espero que sigamos comunicándonos en los siguientes eventos de este ciclo. Bueno, ¿están ustedes también? No, ya. Bueno, yo sí quiero, ya para cerrar y de manera rápida para un poco concluir esta mesa, es, digamos, la coyuntura actual, donde los procesos, digamos, de las políticas públicas federales, hay problemas que se deben resolver, y donde
digamos, las agendas de investigación también ya condicionadas en una etapa de modernización por las políticas hacia los cuerpos académicos, el SNI y el proyecto de ley de ciencia e investigación. ¿Cuál es la agenda pendiente de este instituto ante esos retos? Alberto ha dicho que es necesario crear espacios en materia de investigación social. Recientemente se ha creado una maestría en estudios sociales, ¿no? De cierta manera, el posgrado también se involucra ya en esta última etapa, en este siglo XX, de manera decisiva. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde se ve o cómo se ve la agenda futura de este instituto? Ya esa sería la pregunta de cierre para ya cerrar. Yo diría que Philly, la directora. Sí, sin duda, tanto la maestría en ciencias sociales como el doctorado en ciencias sociales, pues es importante que formulen un seminario de investigación sobre esto, donde se pueda discutir y demos la posición, la postura de nuestro instituto hacia la sociedad y hacia otros posgrados afines. Y esto lo podemos hacer de diversas maneras, desde un seminario público hasta la publicación de parte de nuestro instituto de este tipo de problemáticas. Como institución que se apoya en la libertad y en lo que nos gusta hacer y en lo que sabemos hacer, pues tenemos un gran compromiso de parte del sector de investigadores que trabaja problemas relativos a este tema, que también debiera dar una posición pública sobre estos asuntos. Y yo creo que pues no les va a dar trabajo, ay sí, siempre están actualizándose y creo que pues sí, hay que participar definitivamente, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera señalar algo que me parece que hay que asumir el contexto. O sea, estamos en una coyuntura, estos 50 años del instituto, sí, ocurre en una coyuntura de debate público muy fuerte, de cambio político. Entonces, pues hay que asumirla como tal y es una coyuntura polémica, ¿no? Varios de los programas que durante los últimos años han dado sustento a la labor científica, a la formación en el posgrado, etcétera, están sufriendo transformación, ¿no? Claro. El PNPC, el sistema de becas, etcétera. Entonces, para proyectar, digamos, el futuro del instituto en sus líneas y también de gran parte de la universidad, aunque sea autónoma y su financiamiento no solo dependa de eso, hay que reconocer que esas políticas tienen una incidencia mediada, si ustedes quieren, pero muy importante en el instituto y en la universidad. Entonces, lo primero que creo que habría que tomar plena conciencia es que sí necesitamos discutir eso públicamente y colectivamente, uh-huh, es decir, necesitamos ampliar los foros para debatir eso. Uh-huh. La coyuntura de la pandemia no ha permitido que dialoguemos más abiertamente de estas nuevas políticas y esos nuevos valores que se han puesto, digamos, en la agenda pública y que en muchos casos resultan controvertidos, ¿no? Entonces, ese es un primer asunto. El segundo es que la agenda del instituto propiamente hablando es una agenda diversificada, pero como todos los institutos, se ve obligado cada cierto tiempo a hacer una reflexión sobre sí misma, ¿no? Yo pienso que este tipo de diálogos nos ayuda a reflexionar sobre cómo vienen las líneas de investigación, cómo están los cuerpos académicos, no porque no lo hagamos, sino porque hay ciertas coyunturas que lo favorecen. Creo que este instituto va a seguir cultivando gran parte de sus líneas durante un buen rato. También creo que nuevas líneas van a llegar eventualmente y que, como planteaba Alberto, probablemente la toma de conciencia de que hay un cambio social y un cambio político coyuntural lleve también a la toma de conciencia de crear nuevos espacios de formación e incluso de investigación al interior de la universidad, ¿no? Venimos, la referencia aquí ha sido la creación de la carrera de sociología, pero hace no mucho debatimos abiertamente sobre la creación de una carrera de ciencia política, ¿no? Como se ha debatido otras necesidades de formación, ¿no? Interdisciplinaria, por ejemplo. Claro. Y también hay que decir lo siguiente, y creo que vale la pena dejarlo ahí en la reflexión, probablemente saldrá en próximos diálogos,
que en algunas instituciones de este país el actual cambio coyuntural no se ha vivido como una ampliación de los derechos o una mejora en las condiciones de trabajo, sino se ha vivido como imposición. Y en algunos casos la autonomía intelectual, la posibilidad de pensar libremente, de plantear el debate en la agenda pública, se experimenta como acotada. Casi en algunos casos en el orden del acoso político. Entonces, bueno, ese es uno de los temas a los que hay que entrarle, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por este diálogo. No me resta sino cerrar también agradeciéndole al público por su presencia y agradecer los comentarios de todos los participantes y el público, e invitarlos a la próxima mesa de este conversatorio 50 años del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que tendrá lugar el próximo martes 3 de mayo a las 11 horas bajo el título Diálogos entre Disciplinas en el Instituto, donde participarán los doctores Alfredo Zabaleta, Malik Tahar, Michael Ducey y José Velasco, teniendo como moderadora a la doctora Giovanna Zelaya. Los esperamos y hasta entonces. Muchas gracias.